están? Espero que estén muy muy bien. Muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a este canal, cada vez vamos creciendo un poquito más y más. Por los que no me conocen, yo soy Belita, me llamo Ana, pero me dicen Belita. Chicos, en este video les quiero enseñar cómo pintar sus uñas, pero de la forma más sencilla. Esto es... No hay un tutorial más fácil que este de aquí. La verdad que cualquier persona lo puede hacer, incluso lo puedes hacer en menos de 5 minutos. Y estoy hablando de todas las capas de las uñas. Tengo aquí una listita de todos los saludos, de todas las personas que me acaban de decir que quieren saludos, así que ahí les va, chicos. Quiero enviar saludos a Ale Castro, Agustina Acosta Michelini, Sofía Lira, Anita Chávez, Florencia Rosén, Fiore Pérez. Creo que ya te había enviado saludo, pero no recuerdo. Jamily Morán Ortiz, o Jamil, o Jamily, o Jamile, no sé cómo pronunciar tu nombre, I'm sorry, pero te envío muchos saludos, hermosa. Rodrigo Tavarini, Tía López, Angie Flake, Ornella Risotto, o Risotto, de Uruguay, saludos a Uruguay. Viku y Agus de Argentina, esta chava tiene un canal, me dijo que si les podía recomendar su canal, esta chava les va a dejar un comentario en la parte de abajo, así que vayan a verlo, chicos. Alison Cruz, Jacqueline Rocha, Sakura Kinomoto, Irán Gustavo, y Saraí García. Para los que no alcanzaron, recuerden, chicos, que si quieren saludos, solamente coméntenlo en la parte de abajo. Yo con mucho gusto les envío saludos en mi próximo video. Dejen un comentario en la parte de abajo y yo se los voy a contestar, como pueden ver. Y bueno, chicos, vamos con el video. Para todos estos diseños, por cierto, no me peiné, así que no... whatever. Para todos los diseños de estas uñas vas a usar un barniz primero para proteger tu uña, así que empieza con eso primero. También vas a necesitar un pinta uñas negro y finalmente un pinta uñas que vaya en la parte de arriba para darle brillo a la uña. Primero lo que vas a hacer es pintar con la base. Y después vas a colocar poquita pintura en un papelito o algo. Yo lo hice en este pedazo, en mi escritorio de vidrio. Y van a agarrar con algo que haga puntitas. De hecho, ustedes pueden usar un palillo si quieren. Y van a empezar a pintar puntitos en cada una de sus uñas. Terminas con barniz, chicos, y eso es todo. Así de sencillo. Este look se ve súper bonito, súper bonito. A mí me encantó y es muy minimalista, muy fácil, pero la verdad es que lo usaría. El siguiente es un poquitito similar. Vas a pintar tus uñas, vas a poner la base de tus uñas y después vas a poner una rayita cruzando de la mitad de la uña hacia afuera en la parte del centro. Es súper fácil. Yo utilicé un pinta uñas muy delgadito, pero si no tienes, igual puedes usar un palillo y guiarte con eso. Es muy fácil, chicos, muy 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 fácil. No tienen idea de lo fácil que es y se ve divino este look. Este look es muy bonito, la verdad que a mí me encanta cómo se ve y no sé cómo explicarles, pero parece que le echaste muchas ganas, parece que le echaste ganas, pero la verdad es que no hubo mucho esfuerzo ahí, pero se ve divino este look.
Para el siguiente, igual vas a usar tu barniz, el mismo pinta uñas con la puntita delgada y tu otro barniz. Y aquí lo que hice yo fue colocar una cinta entre los dedos para formar un piquito, un triangulito así larguito en el centro de mi uña. Y lo único que vas a hacer es pintarlo de negro. Igual si no tienes este pincel delgadito de uñas, puedes usar uno normal. No, es que ten mucho cuidado de que no vayas a manchar las otras paredes de tu uña. Terminas con una capa de barniz transparente y eso es todo, chicos. Eso es todo. Dejas que se seque. Esto tarda como 5 segundos. Perdón, como 5 minutos en hacer todos estos diseños. Los siguientes son un poquito más complicados. Poquito, no tanto. Pero este siguiente, lo único que vas a hacer es poner cinta en la parte de abajo de la uña, donde se ve como el arquito blanco. Ahí vas a poner una cinta. Y de ahí para arriba vas a pintarlo del color que más te guste. No tiene que ser negro. Yo usé negro en todas, porque me gusta cómo se ve este estilo así. Así que ustedes usen el color que quieran. Vas a pintarlo y ya después con mucho cuidado retira la cinta. No lo vas a jalar así. No, hazlo despacito, lentamente. Espérate como un minuto que seque y ya después te lo retiras. Y después espera otro segundo para que seque y ya, bueno, otro minuto, perdón, y ya después con barniz arriba y listo. Y para este último, este es un poquito más complicado en mi opinión, pero estas son unas garras. De hecho, este es el que me dejé, este se despintó, así que me da pena. Pero ya, ya se me despintó, así que lo tengo que arreglar. Pero este fue uno de mis favoritos y lo único que tienes que hacer igual es poner barniz, esperar que seque y después pones tu cinta en forma de pico, como pueden ver aquí. Y ya después lo pintan. Les recomiendo barniz negro o gris oscuro, para que parezcan garras. Y ya después vas a esperar que seque igual como un minuto y retiras la cinta con mucho cuidado, no te vayas a arrancar la uña. Thank you.
Y ya después con tu capa de barniz transparente le pones una capa para que le dé un brillo precioso. Chicos, este diseño está muy fregón, está muy padre, parece que tienes ganas de gata. Y ya ven cómo muchas chavas se liman las uñas en forma de piquito. La verdad que yo jamás me limaría las uñas así, no me gustan, me gustan más cuadraditas o ovaladitas. Así que esto da como la ilusión de que tienes las uñas limadas así, piquito. Espero que me entiendan. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les veo muchísimos, muchísimos besos. Recuerden que si quieren saludos, solamente comenten en la parte de abajo. Les dejo aquí abajito, mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y Twitter. Pueden mandarme mensaje aquí por YouTube y ustedes saben que yo les voy a responder. Pero si quieren también seguirme por allá, yo les voy a responder, ¿ok? No se les olvide pasar a mi canal de peinados, que no he subido videos, pero les juro que muy pronto voy a subir unos. Mi canal de vlogs, por si les interesa el chisme poquito. Y mi último video, chicos. Espero que estén muy bien, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Adiós.